Estoy muy orgulloso de haber representado dignamente a mi país en una competición internacional como lo es un mundial y la verdad que hacerlo de la manera que lo hicimos me deja bastante contento, bastante orgulloso de pertenecer a esa gran familia de la Vinotinto Sub-20 y hacer el torneo que hicimos. Lastimosamente en la final no la pudimos ganarla, pero estoy seguro que dimos todo lo que teníamos para dar y nos fuimos tranquilos a casa. Teníamos un gran rival enfrente, salimos siempre a batallar el partido. Fue un gran partido, hicimos un grandísimo partido, creamos varias ocasiones claras de gol. Lamentablemente no las pudimos concretar, por ahí es un error. Ellos nos logran marcar el 1-0 y de ahí en adelante todo el partido fue cuesta arriba para ellos. Tuvimos un gran juego en el segundo tiempo, fallamos un penalti, varias ocasiones claras frente al arquero y al final terminamos perdiendo por esa mínima diferencia. Estoy bastante contento también por ese premio individual, pero sin duda alguna siempre va a quedar el sabor amargo de no poderte llevar el premio grupal que era por el cual tanto había soñado. Eso me lo gané con bastante trabajo, bastante esfuerzo. Gracias a Dios pude tener un buen torneo y fui reconocido por la FIFA. Solo di el todo por el todo en cada partido, me esforcé al máximo siempre, di lo mejor para mi país. Hice lo mejor que pude, lo entregué todo por la camiseta y la verdad que viví los mejores meses de mi vida junto a la selección en ese gran torneo. Sí, sin duda alguna, la verdad que por las redes sociales me escribían muchos fanáticos del equipo, de acá del club, los compañeros, el cuerpo técnico, cada partido me escribía y la verdad que me siento muy orgulloso de saber que el New York City estuvo presente conmigo en el Mundial. Patrick Vieira, sin duda alguna, me ha potenciado a ser un mejor jugador. Me ha sabido llevar de a poco e irme enseñando las cosas para poder adaptarme a esta liga. Me ha servido de muchísimo el llegar a un club donde estén personas como él, que me harán crecer muchísimo en mi carrera, como él, como Andrea, como David, Maxi, son jugadores a los cuales le voy a aprender muchísimo. Es muy importante para mí estar rodeado de jugadores como ellos y de personas que siempre me van a inspirar a ser mejor jugador. La verdad que estoy demasiado contento de volver al club. Vengo con la mayor de las energías, lo mejor de mí para entregarlo ahora con el club. Quiero dar lo mejor de mí y apoyar el granito de arena para seguir haciendo un gran torneo como lo está haciendo el equipo.